Por ti vienen, Susan. Are you in the car? Sí. ¿A qué hora pasa la evaluación? Si todavía me faltan unos minutitos para llegar a la casa. No va a ser ahorita, ¿verdad? No, fíjese de que ha habido un cambio de esa actividad, pero lo voy a explicar cuando esté en la clase. O sea, no, no, me lo voy a explicar en la clase. Ahí cuando llegue, ahí Sí, voy a. ahorita ya voy, sino, pero todavía me faltan unos 15 minutitos o 20 para llegar, pero aquí voy conectada. Bueno, ahí cuando ya esté, yo vea que ya estén todos, voy a explicar. Perfecto, gracias. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Malon, Guillermo, Fátima, Marvin, Evelyn. Good evening. Good evening, Marixa. How are you today, Marixa? Fine. Fine, just fine. Yeah. Okay. Let's start. Bueno, no sé si ustedes querían que les dijera algo antes de comenzar la clase, pero les voy a explicar una situación que pusieron ahí en el grupo hasta que vea yo que esté en la mayoría o que esté en los 17 que tienen que estar. Okay. Let's start. Miren, hay una manita ahí, ¿verdad? De okay. Addis.
Okay, let's start. Today, it was supposed that was the last day of the module, but it is not, right? But it's the last day for the platform and it's the last day for the content. Because it's the unit number 4, review and practice. Okay, you know, every Friday, the practice and review of the unit of the week. So the unit of the week for this week is unit 4. And we are going to have our review and our practice. Only I wrote the name of the unit is tech support. You know that is the name. And remember that today, because it's a review and it is a practice, is for you, not for me, right? So you must work, you must participate. I want you, all of you, participate, please. Participation is important. You know, if you don't speak in the class, you never speak in English. You never. I know that some of you can pronounce, and even these people who can pronounce have this person or this student that has good pronunciation, still when we are practicing the pronunciation repeats because it's not the same listen than speak. You listen and don't reproduce what you listen, you never speak. So my advice is that you participate. Okay, begin with the first topic that we started Monday. Okay, the use of would like to. Okay, we say that we use would like to. Well, sorry, but I wrote this would like to, but also is would like to, okay. But the topic was talking about issues. If you remember, that was the name of the topic that day. And ways to report a problem. Okay, you can report a problem in many ways. You can say, for example, I would like to report a problem. I would like to report an issue. I have a trouble with, or only you can say, I have an issue, I have a problem, I have a trouble. The three words are synonyms. The three words mean the same: problem, issue, trouble. So you can say, I would like to report a problem. I would like to report an issue. I would like to report a trouble. Or you can say, I have a trouble, I have an issue, I have a problem. And then you are reporting the problem in that way. And what is the common issue to report? Some examples, right? It does not seem to work. Okay, here it does not seem to work can be general, right? Can be any equipment. Can be the computer, can be the cell phone, can be the camera, can be the scanner, can be the printer. It makes a strange funny noise. Anything, you know, okay, any equipment, it does not turn up. Okay, here, as an example, you have three general issues that can happen to any equipment. Even the equipment that it doesn't have to be with the office. The equipment that you use in your area of work in the factories has to be with these three general problems or these three general issues. Okay. And later we explain only would like to, right? But here is only I would like to report. You know, I would like to is me gustaría, right?
would like to is very polite. It's polite. When you say, I have a talk with, this is not polite. This is not polite. When something is polite, it's because it's formal. And something is not polite, it's not formal. So here doesn't have the explanation, and I didn't tell you before, but I am telling you now. If you say, I would like to report a problem, it's polite and it's formal. If you say, I have trouble with, it's not polite, it's not formal. Okay, so next we are going to have our first. And for this, I need to know who, to see who is in the class. Because I'm going to assign this according to the attendance. Let me see, Marixa. I am taking in this moment the attendance because I need to see who is, I want to assign this, okay? Marixa, Evelyn, Hattie, Sarah, Marvin, Marlon, I don't know if Marlon is here now because I'm Raquel or Gente. No, okay. Isamar is here, but she's oyente too. Rosalie, are you participating in this moment? Yes, teacher. Fatima Fabiola is participating because I don't see her camera. Adi, are you participating? Hi, teacher. Graciela. Estoy teniendo problemas con el ancho de banda, entonces por eso no he encendido la cámara. Graciela. Sí. Ok. Doris. Are you present, Doris? Present. Claudia Marcela. Susana is no still present, teacher. Okay. Raquel is okay. Voy a repartir quiénes me van a llenar, porque todo esos ejercicios que he puesto aquí no todos lo van a llenar. Voy a repartirlos individual y luego entramos a grupo para hacerlo grupal. Ok. Voy a decir quiénes van a hacer, por ejemplo, issues with printers. 5. Issues with printer. Steps to find a solution. 5. Ok. Steps, remember that we have 3. I would like you to write the 3. Me gustaría que escriban los 3. First, second, third. Así como en la conversación, ¿se acuerdan? Ok. Abby is going to be issues with printers. Okay. Claudia Marcela, issues with computers. Doris, issues with cell phones. Evelyn, issues with CPU. Fatima Fabiola, issues with printers. Graciela Sarai, issues with computers. Guillermo, issues with cell phone. Kathy, issues with CPU. CPUs, in general. Marisa, issues with printers. Marlon, issues with computers. Marvin, issues with cell phones. Rosalie, issues with CPUs.
Sara, issues with printers, and Susana, well, later maybe, issues with computers. Okay, individually, complete your, about the one that I gave you. Okay, five issues, five solutions. Yes? Teacher. Yes, yes. Este, son cinco problemas con el CPU, en mi caso, y tres pasos para encontrar la solución. Por each, por cada uno. Por each. Por ejemplo, en el CPU, le tocó a usted, ¿verdad? It makes a funny noise. Ok, example, ya le di copia. Este, vaya, entonces, de ese tres cositas para descubrir qué es lo que le puede tener. Revise si tiene un ratón por ahí, va. Por ejemplo, podría ser, va. Review if you have a rat inside. Algo así, ¿verdad? Second, check if there is a problem with the electricity. Podría ser algún cablito, un cable suelto por ahí. O check if there is not a record inside. Alguien ha puesto un dispositivo que se oiga un sonido. So, okay. No, yo estoy bromeando, pero sí, este. Son tres cositas que va a sugerir. Así como en la conversación, ¿se acuerda? Sí, pero entonces, como, vaya, como el problema dice, tiene cinco líneas, no son cinco problemas. Yes. Cinco problemas, y por cada uno, tres posibles soluciones. Yes. Entonces serían 15 soluciones. Yes. Es bastante trabajo, fíjense, pero se los alargué por el debido que no vamos a hacer la encuesta y yo no lo había programado con más actividades. Solo lo que he hecho es alargar las actividades. ¿Sí? Bueno, hoy sorry, sí ya. Sorry, Claro. Sorry, pero van a tener bastante práctica, es lo importante. Bueno.
Bueno, mientras están haciendo ese ejercicio, ya les voy a avisar porque sí tenía que haber avisado luego. Piense que solamente hay en la clase 15 estudiantes de 18 que deben de haber. Y me falta uno que no doy quién es. Voy a Ideas más. volver a pasar lista. Quiero ver si Adi, si está, ¿verdad? Ana, no, no. Claudia Marcela, Doris. Mar, ahí estaba. Fátima, yes. Fátima, Graciela. Guillermo, Samar. Presente. Que usted no estaba cuando pasé hace rato, no estaba. No, se me reinició el router y hasta ahorita me dejó conectarme de nuevo. Sí, ¿verdad? No tenía. Ah, pues no le asigné tópico a usted. No se lo asigné, pero está trabajando. Sí, no sé qué están haciendo realmente. Vaya, les asigné un tópico. Me van a hablar sobre, usted me va a hablar sobre issues with the CPU. ¿Quiere que le haga una lista sobre los problemas con el Vaya, le CPU? voy, ve ahí en la presentación que les he mandado. Ahí está, issues with the printer, with the CPUs, el cell phones, computers. Entonces a cada uno les asigné uno y de ahí está possible solutions a la par. Entonces usted me va a hacer de tres, de cada uno de los cinco issues que me va a escribir del dispositivo, me va a escribir tres posibles como claves para encontrar qué es lo que le pasa, así como lo hicimos en la conversación, ¿se acuerdan? Okay. First, second, third. Okay. Ahí estaba entonces viendo que me faltaba uno que no había puesto. Pero no me era Guillermo. Raquel. Present. Sara. Sara y de Susana. Bueno. Susana. Bueno, entonces no sé quién me falta, pero voy a decirlo. Ah, ya se Teacher. agregó. ¿Quién era? Este, Yes. yo tuve problemas de conexión, por eso fue que me salí. Pero ya. Ah, usted era. Ajá, pero Y ya se me estaba restableció, dando sí. duro tratando de encontrar quién era. Sí. Ok, vaya, entonces les voy a informar. Fíjense que ahí les han mandado a ustedes un mensaje en WhatsApp, no sé si todos lo vieron. Pero el asunto fue que eso se dio la primera semana, el viernes 17, y yo sinceramente les voy a decir, yo siempre todos los días reviso al siguiente día que haya estado, quiero el seguimiento que les dan a todos los que faltan, porque cuando ustedes faltan, a ustedes los llaman. Y a veces o les ponen mensajes en WhatsApp, ¿verdad? Preguntándoles la razón por la que han fallado ese día. Entonces a mí, como yo no hago ese proceso, sino que lo hacen inglés corporativo, entonces yo lo que hago es leer el comentario, porque en el listado de asistencia sale el comentario de lo que ustedes respondieron o si ustedes no respondieron. Entonces a mí me gusta enterarme de la razón por la cual no han asistido. Por eso siempre lo veo.
Entonces, ese día, como era un viernes para sábado, quizás no lo vi. Entonces, no me enteré yo que no habían minutos ese día. Y me dijeron que habían avisado antes de las vacaciones, pero quizás yo no contesté el teléfono ese día que me llamaron. Así que hasta hoy me enteré que había pa pasado eso, ese percance, que no sé. No salieron los minutos que ustedes asistieron ese día. Está todo, está el video, porque yo siempre lo subo, ¿verdad? Porque si no, yo hubiera sabido que no estaba el video. Está todo, o sea, la clase está normal, podemos decir, pero los minutos de ustedes no salieron. Entonces, debido a eso, Inglés Corporativo decidió, pero eso no nos pasó solo a nosotros, no, le pasó a todos los grupos, porque dicen que ese día hubo una falla importante en Zoom. No sé si fue un día que hasta yo me salí, no sé que yo, no sé si ese día fue que yo me acuerdo que hubo un día que a mí, yo me salí de una manera bien extraña. No sé si ese día fue. La cosa es que Zoom fue el del problema en ese día. Entonces no le salieron a ustedes los minutos. Entonces Inglés Corporativo, para no afectarlos a ustedes, porque muchos de ustedes tienen un porcentaje, no, están en el filo, ¿verdad? Están entre que aprueban o no aprueban según el porcentaje. Y para no afectarlos en el porcentaje, entonces decidieron que vamos a terminar hasta el lunes. Excuse me. Perdón, no sé si termino de pasar lista porque me desconecté un momento por Sí, internet. ya terminé, pero no se preocupe, ahí le puse. Ahorita le he puesto pa me he puesto pausa porque por aquí andaban vendiendo unos tamales. Mucha bulla, permítame. Piense que gracias a Dios a esta hora ya siempre ya no pasan vendedores, pero quizás le agarró la noche a la señora. Bueno, les estaba explicando de que eso, ¿verdad? Que se va a pasar a lunes la clase. Entonces, hoy sería clase normal, no va a haber encuestas, sería hasta el lunes. Entonces, me van a disculpar que yo les dije ayer, ¿verdad? Pero yo no sabía que eso había pasado. Entonces, ahí le voy a pedir de por favor, ¿verdad? Que porque que asistan también el lunes. Ese día se les daría la clase, la misma clase de ese día, pero yo la voy a modificar, la voy a dar así tipo como de actividades, de más así de, como ya se explicó, ¿verdad? Solamente se va a explicar algo ligero, es lo del simple present. Ese día eso es lo que se practicó, lo del simple present, que es el review, ¿verdad? Porque es un viernes. Entonces, eso es lo que se va a hacer, volver a ver ese tema, pero lo voy a tratar de hacer más como práctica, no tanto así como muy gramática, porque ya vimos la gramática y todo sería solo un repaso. ¿Ok? Así que les voy a agradecer mucho de que sí asistan ese día. Okay, teacher. Y usted va manejando, Susana.
Ya la voy a hacer que choque si me contesta. Pero si quiere apague la cámara, Susan. Sí, teacher, voy manejando, pero ya casi llego a mi. Hello, how is everything? Which number are you? For example, Marixa. In which are you? ¿En cuál va? Voy buscando la solución. Primero, pero ya escribió las cinco issues. Ahorita voy con la Okay. solución. Okay.
Mientras sigue trabajando en eso, seguiré dando informes. Estuve viendo lo de la plataforma y veo que estamos bien ahí en la plataforma. Lo que sí estaba viendo que hay varios de ustedes que solo les hace falta el examen final. Espero que lo terminen hoy en la noche. Para que ese cuadro quede llenito ya para mañana. Mientras están llenando eso, les voy a dar, estoy viendo lo de la plataforma y les voy a decir más o menos algunas observaciones de lo que yo veo en el, ahí, ¿verdad? Permítanme. Vaya, ahí Beatriz está excelente, ¿verdad? Todo allí completo con 10. Ana Cristina también todo completo con 10. Claudia María, Claudia, todo, solamente le hace falta el examen final. Doris, le hace faltan tres casillas, ¿verdad? Doris, necesito que complete esto del homework 3, homework 4, en final exam. Y nos, sí, el promedio, si no. Evelyn, excelente, solamente en el homework 4, en el 4, ve, ahí no ha alcanzado el 100%, podría usted, porque acuérdese que las respuestas se pueden modificar. Usted podría ganar el 100%. Solamente en eso, aunque no está malo, ¿verdad? Pero si quiere que le llegue a 100 ahí en el homework 4. Okay. Graciela, sí me falta el examen final y en la tarea del homework 4 también, ¿verdad? Quizás revíselo otra vez a que las respuestas se pueden modificar a que le llegue al 100. Guillermo, también el homework 4, no sé si veo yo que quizás ahí es donde quizás tuvieron problemas. No sé si vemos ahí las respuestas del 4. De esta semana, disculpa. ¿Sí? No, pero ya la hice. Sí, pero solo le aparece 80. O sea, no es que esté malo, va, pero podría aparecerle 100, que sería mejor. Ah, pero hay que completar la de este día. Ah, o sea que es porque todavía no está finalizada la becería. Sí. Vaya, sí, es cierto. O sea, yo creí que solamente le hacía falta el examen. No. Y quizá Graciela por eso es también, ¿verdad? No es que estén malas las respuestas, sino que hay que terminarla. Y Samar, no sé, ¿verdad? Porque usted, Samar está aquí como oyente, pero no tiene ninguna. No tiene ninguna actividad, tampoco Carla. Vaya, Marixa, estamos bien, ¿verdad? Solo le falta el final. Marlon, estamos, si gusta, Marlon, usted puede revisarlas todas, a modificar respuestas, a que le lleguen las 100, eso se puede hacer. Y okay. Algo quizás yo no les dije, pero ustedes podían haberme consultado cosas de la plataforma en el grupo
Eso lo pueden hacer, oigan, en el próximo curso ustedes pueden preguntarle al profesor sobre alguna duda de por qué es que no les salió bien una respuesta. Y entonces es porque quizás algo no ha quedado claro. Entonces ustedes pueden preguntar. Marvin está excelente, todo con 100, ¿verdad? Raquel, excelente, solamente quizás para que un poquito más revise la del homework 1, tal vez podría llegarle a 100. Esto es lo que le estoy haciendo, no es por llamar la atención, al contrario, es para ayudarles, ¿verdad? Y ustedes, para que ustedes queden con mejor nota. Sara, pues está bastante bien, está completo todo, ¿verdad? Ya terminó. Susana, solamente les faltaría completar las tareas de hoy y el examen final. Ok. Ese fue todo el reporte. Y lo que no mencionó, teacher. Rosalí, no la mencioné. Vaya, permítame, ya le voy a decir. Poco, Lick, Susana. Susana, usted. No sé si me menciona a mí también. Susana, sí dije que le falta la de hoy y la del examen final. La de, fíjese bien que en el homework 4 solo le salen 40 de 100. Entonces, lo que me deduce a mí que todavía, como usted me dijo que solo había llegado hasta el miércoles, creo, ¿verdad? Le faltan las de ayer y hoy, quizás. Las de ayer y hoy. Las de ayer y hoy, también final, ya las voy a hacer, Ticho. Y ¿quién me dijo? No alcancé a escuchar ahí. Rosalí, ¿verdad? Fátima, Fabiola también, Ticho. Usted tiene 100 en todo. Todo está bien, Fabiola. Rosalí, todo está bien, todo, en todo tiene 100. Thank you. Puede dormir tranquila. Sí, sorry, me salí un ratito por el internet. No sé si me mencionó a mí. ¿Quién es? Who is it? Katia. Ah, Katy. Es que como eso de que no se ve remarcado, es que siempre me confundo. Sí la dije, pero déjeme ver otra vez. O sea, ¿no oyó cuando le dije que todo estaba bien? No, es que me salió por el internet. Me falló un ratito. Solamente, me acabo de conectar. Creo yo que solamente le falta la actividad de hoy y el examen final. ¿Va? Sí. Porque sí. En el de la cuarta semana lo tiene el 80 y el final nada, porque no lo ha hecho, pero solo eso okay. Le falta. Evelyn, no me vaya a dormir, Evelyn, no me vaya a dormir. Ya terminó, Evelyn. Finish. Aún no voy por la 3, me faltan 2. En Katy Phoenix, right? No, ya. Me falta una. Guillermo. Yes, teacher.
Voy a comenzar haciendo ya los breakout rooms y vaya y pueden ir terminando ahí adentro del breakout rooms. Porque como lo voy a hacer por nombres, entonces me voy a tardar un poquito en buscar quiénes van con quién. En lo que termino de hacerlo, pues ustedes terminen también.
Graciela. Hello, everybody. Hello, teacher. Yeah. Vamos a coordinar aquí en cada grupo. He puesto a cuatro que supuestamente tienen de diferente. Entonces, lo que vamos a tratar es de llenar el cuadro completo de lo del PowerPoint, ¿verdad? Que queden los cuatro cubiertos. Pero por favor, les voy a pedir que les lo digan. Que lo vaya diciendo uno por uno, pero diciéndolo, no lo vayan a escribir en el chat. Entonces, digamos, Evelyn va a comenzar con el de ella, lo va a decir y los demás lo van a copiar. Adi va a decir el de ella y los demás lo van a copiar. Y así, hasta completar los cuatro. ¿Está bien? Okay. Y si por si acaso, como yo he hecho la cuenta, que todos me han quedado de diferente, pero si chocan, ahí me avisan, ¿no? Okay, teacher. Okay. No, yo creo que todo el equipo de oficina estamos aquí. Hello, hello, hello. Estaba hablando mal de mí, va. No, es que no cada se uno tiene supone. uno diferente. Entonces les decía que todo el Felicia. equipo de oficina tenemos aquí. Entonces yo he coordinado los grupos de manera que me quedaran uno diferente, o sea, los cuatro, ¿verdad? A llenar. Ah, okay. Pero si se me repite alguno, ahí me avisan, o sea, si chocan. Y yo creo que Guillermo podría ser que me repitiera con otro, porque como lo agregué después, Conmigo. sí, entonces hay cuatro aquí supuestamente, ¿verdad? Sería Sara, Graciela, Katy, Guillermo, Fátima también va. Sí, pero como a todos les preguntaban y al que me contestaba es a ellos asigné con un dispositivo. Entonces, tienen que ir uno por uno diciendo lo de ellos. No vayan a escribir, por favor, en el chat, sino que Okay. uno por uno lo va a ir diciendo y los demás van completando su cuadro. O sea, el que está en el PowerPoint. O sea, no es que vayan a compartir pantalla aquí, no, es individual. Cada quien va a llenar el suyo. Ahí ustedes deciden si lo ponen así copiado en el cuaderno o en su computador. Pero cada uno es individual. Uno por uno va a decir el de él y los demás lo copian. ¿Ok? Ok. You. Digamos que sí entiendo, pero no. Hello, hello. Aquí ando explicando todos los grupos. Yo hice la cuenta que me quedaran cabal los cuatro dispositivos que yo dije diferentes, ¿verdad? Pero si se me repite alguno y me avisan, o si les hace falta uno, mejor dicho. Ustedes lo que van a hacer es cada uno de ustedes le van a decir, lo van a decir y los demás lo van a completar. Es individual, no van a compartir pantalla. Bueno. Repita como una de las soluciones de las que hizo arriba, abajo. Oh, sorry, pero se fue el internet. Voy a menos, pues. Quitar esta cosa. Les estaba explicando, ¿verdad? De que cada uno de ustedes va a decir el suyo y los demás lo van a copiar en su cuaderno. Es individual. No vayan a ponerlo en el chat, sino que tienen que decirlo. ¿Ok? Ya. Es como un dictado que le van a hacer a todos. Individual, todos. ¿Ok?
Yes. Yes. Okay, teacher. Yes. Okay. Yes. Es como esto que les he puesto es como un examen oral. Okay, como no hay exámenes orales, yo se los he puesto. Háganlo así como les he dicho, ¿verdad? Es como un dictado que le van a hacer a todos y todos lo van a copiar, ¿ok? A manera de llenar los cuatro que están ahí en el PowerPoint. Con doble R y una E. Ah, Blue Read. Copies. Ajá, de copies. O copies. Copies. Ajá. Ahora las posibles soluciones. Ajá. Número uno. Check. Ajá. Ink level. Ajá. Número dos. Check. Ajá. Images de imágenes. Ajá. Rollers, and check the and open tray and get the impressions. Number two, prints with a spot of. Solo que espéreme, deme chance de anotar, va diciendo. Ah, vaya, ya, vaya, perdón. Sí, eso le iba a decir, si puede repetir la última, que no le alcancé a anotar. Vaya, get few Guillermo, como es todo un agent, ¿verdad? Bien rápido escribe en la compu. Ajá. Number two. Printers with spots or scratches, and solution is check the. Are you copying, Sarah? Ink and number two. Hello, teacher. Okay. Are you still with writing? Spot or teacher, yo tengo mucho problema con el internet. Escucho muy entrecortado. Okay, y ustedes los demás no me escuchan entrecortado. Yo sí, pero también tengo problemas de internet. Ah, Dios. Quizás hoy es el día, ¿verdad? Por alguna razón, porque yo también me falló un ratito, hay poquito. Hasta usted escucha así, teacher. Hoy sí se escuchó cortada, teacher. Intento escribir, pero no les entiendo nada. Sí, yo creo que, no sé, pero también ella. Así escucho como robot. Y Guillermo está ahí como congelado. Voy a volver a hablar. Oigan, oigan cómo estoy hablando ahorita. ¿Se oye entrecortado otra vez? Sí. Oh my God. ¿Será la señal? Sí, solo que la imagen está congelada.
Hoy volvió a oírse así. Vaya, vuélvalo a decir, Fátima, y vamos a ver si lo podemos entender. Yo se lo voy a repetir yo. Fátima, vuelvo a decir el último. Printers with spots or scratches. Printer with spots and scratches. With spots and scratches. Yo lo oí bien. Ahí dijo printers with printers spot. With spots and scratches. Scratches is S C R A T T H E S. Scratches. ¿Es la correcta spelling, Fátima? ¿Lo deletré bien? One moment, teacher. Yes. Okay. Es repeating the word. Aquí no les queda más de que deletrearlo, algunas que no se saben, ¿verdad? Spots es ads. Sorry. S-P-O-T-S, spots. S-P-O-T-S, spots. Scratches. S-C-R-A-T-C-H-E-S, scratches. Okay, and continue. That was the problem with the printer. Yes, that is the problem. In the solution? The solution number one is check the ink. Number two, remove the toner. And number three, clean the printer. With cell phone, which is no me están haciendo trampa, ¿verdad? Porque no los oigo que no, se lo no. Están dictando. Lo que pasa es que estamos esperando a Rosalí. Ah. Estamos ayudándole con algo. Es que le tocó muy complicado el CPU. CPU. Sí, la verdad es que yo... una cosa es ser teacher de inglés y otra cosa es saber sobre computadora. Yo le dije eso de que si revisaran no tenían un ratón adentro, pero en realidad yo no sabría qué es lo que le podría pasar. Ayúdenle ustedes entonces. Bien, eso para que lo completen entre todos. Sí, porque a veces es que no se sabe, ¿verdad? Y eso no es culpa de nadie. ¿Qué se podrían imaginar ustedes? Funny noise, ¿verdad? ¿O cuál es el problema puso? Por lo menos los problemas, ¿va? Funny noise, ese podría ser uno, ¿va? El otro es que se apague. Shut down. Ajá. Es que le está... el problema sin dar la solución.
Ya no hay yo que dijera nada. Rosalí. Hola, estoy buscando las soluciones. O sea que los problemas sí los sí lo dijo. Sí, sí, tengo cinco, ya tengo cinco problemas. Ah, pues entonces no, ¿verdad? Entonces diga el número uno, el number one. The number one is, dice PU, does not turn on. Ajá. Doesn't turn on. Okay, first step is makes strange noises and vibrations. Ese sería el problema número dos, ¿va? Digo, de una sola vez los el uno y los tres posibles soluciones. Así, uno y tres posibles soluciones. Yes. De una sola vez. Yes. Oh. First solution. And issue. Last problem. Issue. Issue. Is damage the car the port? Repeat. Damage car the port. Damage cargo port. Clean the port. Clean the port. With a new and dry toothbrush. Toothbrush. Ah, yeah. Yes. With a new. No brush teeth. Creo que no sé, no me confunda ahí que es con it's O tooth. Cuando es plural, creo. No, es toothbrush. Toothbrush. Es con O cuando es plural, ¿verdad? O no, algo así. No, es singular. Double O. Is... Ah. Ajá, teeth es plural. Ah, ok. Ok. Sí. And that's it. Okay.
1, 2, 3, 4, Did you finish? No. No. ¿Cómo se escribe? ¿Qué significa? Ajá. Es que no lo entendí por eso. Yo creo que es algo de la impresora. No, pero si no, cambiémoslo eso. Open the start menu. ¿Esa es una solución o el problema? Solución. Open the qué? ¿Cuál es el? The start. Estamos todavía en print jobs takes too long. Sí. Sí. Perdí. Me perdí. Open de qué dijo, perdón, Sara. De start menu y ahí coma a navegate, no sé cómo se dice eso. Navigation. Navigate to settings. To setting. Setting. Finish. Guillermo, help your classmate with the pronunciation. Okay, read the one that Sara told you, the last that she told you. Open the start menu and navigate to setting. Is that correct, Sara? Navigate to setting or navigate for setting? To setting, is that? Teacher. Yes. Solo esta actividad vamos a hacer en toda la clase. No, hay otras, pero... Porque nosotros ahorita no hemos terminado solo con la impresora, vamos. Entonces mi duda era si teníamos que dar las cinco problemas con las tres soluciones cada uno o podemos, digamos, solo unas dos de cada dispositivo. A modo que no nos coma el tiempo, perdón. Ok. O sea que solamente, ¿quién ha dicho solo Sara? El problema es que como Fátima y Sara tienen el mismo. No, pero no lo van a repetir. La cosa era llenar solo los cuatro. Ajá, entonces ahorita digamos, ellas están haciendo, de dos estamos haciendo uno solo. Entre las dos hemos dicho unos problemas para completar los cinco. Entonces solo de printer tienen. Bueno, si quiere entonces nos vamos a quedar hasta ahí, porque sí, aunque le voy a decir que las otras actividades tienen relación a esta, pero la cosa es que nos alcance la información, ¿ok? Voy a decirle sí, a los igual, demás. Yo con Guillermo tenemos el mismo... Porque vamos a hacer también una conversación todavía, y sí, no vaya a ser, ¿ok? Sí, yo creí que íbamos avanzados. Ok, voy a cerrar las sesiones entonces ahorita. Ok.
Okay, guys. Cerré la sesión porque como que quizás no habíamos avanzado mucho. Vaya, con la información que tienen, ahí vamos a hacer la siguiente. Okay, it's a conversation like a conversation. And okay, here you have. Remember, this is in the manual. It's like a phone call. It's a little conversation. Don't make it too large. Okay. I have trouble. Remember that you can say, I would like to report an issue. You can say, I would like to report a problem. Or here you can say, I have an issue. I have a problem. Change, please. Change this. I have trouble. Don't use have trouble. Use another. And say the problem. And then say the three solutions for that problem. Como ven, ustedes solamente van a mencionar un problemita de todos los que pusieron. Okay. Seleccione uno, okay. And do the conversation, practice the conversation, okay? Number eight. Hello, any question? Sí, teacher. La conversación la vamos a armar de cero. Sí, de cero. Ah, pero okay. Teniendo como base eso que les mostré. Ah, ok. Ok, do it. Ah, no, así solo nosotros. Vale. Questions? Vale. Questions? El de la solution. Dígame, teacher, dígame. Questions? ¿Alguna duda? Ah, no, teacher. Okay. Parece la if there is a message on the screen así. Hello, any question? No questions? No.
que de lo que... Hello, any questions? Sí. Tell me. ¿Cómo es la actividad, Lick? Ya me perdí. Solo es una pequeña conversación, tomando como base eso que les presenté. ¿En qué página está? Véanlo en PowerPoint, porque la página no me acuerdo. Ah, okay. En PowerPoint les he puesto. Ah, va, chido, chido. Okay. Déjeme ver. Ya se le están cerrando los ojos, Graciela. Ya estoy cansada. Sí. Ah, sí, es cierto, pues tenía razón, Marlon, es la 41. Ah, ok. Sí. Por dos, estoy durmiendo. Wake up. Ustedes no saben qué hacer en esos casos. Una efectivo es pararse e ir a tomar un poco de agua. O coquita. Ajá, no. Ese es efectivo. La otra, más un poco más cruel, podemos decir, es lavarse la cara. Pero eso es, o sea, ahí está dañando los ojos. Ah, bueno, entonces levantarse y tomar un poquito de agua, eso ayuda. Dicen que comerse una manzana ayuda a despertar el cerebro. Ah. Graciela, mire la cara que hizo. ¿Le creo o no le creo? Dice. Cuando trabajaba de noche ese día. De hecho, los doctores recomiendan eso. Ah, pues ese es su secreto, malo. Ahora ya sabemos. Okay. See you. Bye. Bye. Starting the Do you finish? Yo lo estoy haciendo solo, teacher, porque Susana no me contestó. Miren, quizás nunca llegó a su casa. ¿Verdad? Porque iba en el carro, ¿se acuerda que dijo, ya voy a llegar? No, sí, es cierto. Entonces, solo te decir vaya, que... Y me, y me quedó dos de tres, fíjense. Lástima que no me metí aquí antes. Ajá, entonces, ¿usted solo la va a hacer? Sí, solo, ya casi, solo es decir un problema y tres posibles soluciones a... Ajá, pero de ahí, ¿verdad? Acuérdese que la conversación es como que usted está llamando. Okay. Dice, hello, may I speak to fulanita, calling from, llevo algo, ¿verdad? Sí, que usted está llamando a tech support o a... que usted está llamando a IT, ¿verdad? O algo así. No solamente directamente el problema ya, sino que una introducción. See you. Internet. Or the other apps will not use. No. Okay. The internet, sí, the internet and the other apps. Sí, okay. Turn on or turn off. Is... Sorry, teacher. It's turn off. Turn off. The internet and
Bueno, en application. No, not use. Miren, una cosa por seguro, aquí vamos a salir todos aprendiendo, ¿verdad? Yes. A ver, y ahí me voy a volver experta yo en encontrar soluciones. Algo así como when it turn on again, please notify me or tell me. Please tell me. Notify. No, pero es que notify es como notifícame, entonces no va al caso, tendría que ser como dime. Ay. Bueno, sí, la solución.
algo. I see that the third solution is buy a new cell phone. Yes, teacher. Yes. Me acuerdo yo el día que me reí de un día que me robaron mi celular, me reí de ladrón. ¿Saben por qué me reí? Porque ni yo aguantaba el celular ya. Ya necesitaba su cambio. Sí, es que fíjense que ya no aceptaba ninguna imagen, ya no aceptaba nada, y como se me había quebrado, estaba todo quebrado y no, ya no tenía memoria y pues y fallaba bastante. Y el día que me lo robaron yo me reí del ladrón. Y yo dije, sí, dije yo, gracias a Dios, porque si no, no me hubiera decidido comprar otro. Suele pasar. Okay, are you ready, guys? So-so. Yes. Aún tenemos que practicarla, pero... Practícala un parcito, porque ya casi voy a terminar. Okay, okay, teacher. Y también, are you ready? Casi, teacher. Almost done. Are you ready, guys? Ready, teacher. Only one trouble. Yes. And the third, and the three solutions. Mm-hmm. What is the problem? Yes. What is the problem? In the printer stuck paper. Mm-hmm. No, but you said that you have one problem. Okay. No. Everything okay? Is everything okay? Okay. Sí, solo una pregunta. Yes. ¿Cómo se pronuncia mantenimiento? Maintenance. Lo voy a buscar mejor. Lo voy a poner aquí. Maintenance. Ajá. The internet is very slow today. Maintenance. A la fuerza de voz en la primera sílaba. Maintenance. Maintenance. Okay. Going to call it.
No me vaya a dormir, Graciela, ya la vi. Ya la vi. No, no estoy dormida todavía. Pero es que si me pongo así, así, parece que estoy dormida, pero no. Ah. Y Malo ya se puso así también, va, pero sí. Ok. The pair number one is Doris and Kathy. Number one. Two, Claudia and Evelyn. Three, Maritza and Rosalie. Four, Graciela and Marlon. Five, Ana Cristina, Marvin and Sara. Six, Guillermo. Me dejaron solito a Guillermo. Okay. Begin number one. Okay, teacher. Okay. Hello, this is Katia from Samsung Tech Support. How can I help you? Hi, Katia. My name is Doris. I have a problem with my cell phone. Could you help me, please? No problem, Doris. Could you tell me the problem, please? Well, my cell phone doesn't last a long time on the battery charge. Okay. First, turn off the internet and use application. I agree. Could you tell me what I need to next, please? Second, please reduce screen brightness. All right. And three, if the above solution doesn't work, please buy a new cell phone. Oh, thank you. You're welcome. Bye. Okay, only one word, brightness. 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 Uh-huh, brightness. No, don't worry. Okay, now number two, please. Number two. Evelyn. Okay. Hello, my name is Karina Molina. I need to fill a template about my work. And use it with build. La CPU, o sea, se arruinó la CPU. Ok, voy a empezar yo. Good morning, this is Marcela from Tech Support. How can I help you? The cable is damaged. Cable connection. See if the cable is not damaged. Okay. I'm sorry to hear that. I report the problem with your CPU. And first, check your cable connection, please. Okay. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Okay. In this case, I sent person to welcome. Thank you.
To finish. Ustedes están escuchando así como entrecortado. Están escuchando entrecortado todos. No se escuchó, teacher, lo que dijo. Ah, eso es lo que estoy preguntando. Sí, se escucha cortado. Voy a volver al... Vaya, vuelva a hablar, vuelvan a decir toda. Vuelvan a decir porque sí se oyó de entrecortado, no se entendió nada. Y ya volví a cambiar porque es que se falló el internet y me pasé al cel, pero hoy como parece ser de que también el cel. Quizás no daba la capacidad lo del cel. Así que vuelva a intentarlo, yo creo que hoy sí se va a oír bien. Okay, begin, Marcela. Okay, espérame. Good morning, this is Marcela from Tech Support. How can I help you? To help, say please, the teacher, is this a problem? Quizás es nacional, porque a todos nos está fallando el internet, va. Hasta a mí me falló ahora. Aquí. Marvin, yo creo que por ojo se salió. No, teacher, aquí estoy, pero no he encendido la cámara porque sí está lento. Sí enciendo la cámara. Ah, ok. Hola. Teacher. Bueno, yo creo que se había ido Claudia, pero yo creo que ya volvió. Se había salido Claudia. No, lo que pasa es que estaba hablando, pero nadie me escuchaba. Pero quizás ya eso también. Oyen. También eso quizás era el internet. Porque sí, no se miraba que fuera que tuvieran apagado el internet. Teacher, no, tengo una pregunta. Ajá. Con lo de la encuesta que nos iban a mandar, no me mandaron nada. No sé cuál es la que dijo usted que íbamos a llenar así grupalmente. Guillermo, y usted no estuvo cuando expliqué. Quizás fue cuando se salió. Sí, por eso. Lo siento. Sí, yo expliqué en la clase que debido a que el día 17 de marzo, el Zoom tuvo una falla, pero eso fue falla general, no solo fue de la clase de nosotros. No les pusieron los minutos asistidos, o sea, como Zoom automáticamente saca los minutos de asistencia. Entonces, sí, ese día no sacó esos minutos, entonces por eso es que se va a repetir la clase el lunes de ese día, y hasta ese día se va a llenar la encuesta. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, o sea que todavía tendríamos clases de la tarea. Eso sí, es normal. Entonces, la tarea del día de hoy. Eso es normal. Todo lo de la plataforma es normal. Hoy lo podemos hacer sin problema. Sí, sí, sí. Ok. No sé si hacer otra vez que repita Claudia y Evelyn o paso a la siguiente. Ok, number three. No las quiero torturar más. Okay, number three. Yes, Maritza. Hello, my name is Maritza Martinez. I have trouble with my printer.
The printer is stock paper. Hello. I am Rosalie Quintanilla. And I see. Let's check the internet connection first. And second, go to control panel. And third, search for the network. Thank you. Say thank you, number four. Por y Graciela en Marlon. Ay, perdón. Marlon. Hola. Okay. Hello, thank you for calling Soluciones Eficaces. How could I help you? Hello, my name is Marlon and I have a trouble with my computer. It has a processing screen. Okay, I see. First, let's restarting the computer, and when it turned on, please tell me. It's turned on, but it's happening again. Now, you have to review the license, windows, and update. Okay, give me a few minutes. It's ready. Okay, right now, update application so it doesn't again. And I hope I have helped you solve your problem and have a nice night. And the call is at night. It's at night, right? Technical support is 24/7. Okay, the group number five. Group number five. Marvin. Hello, yeah. Hello, Marvin. Well, hello, I am Sarah. IT support teach. Hello, Sarah. I am Marvin. I am calling because I have problem with my cell phone. What is the problem with your cell phone? My cell phone is my cell phone is slow. Okay, slow the solution system is insufficient maybe insufficient memory, delayed media files in document, or delayed app. Maybe uses external memory. Okay, thank you. Have a nice good night. Thank you. Teacher, have a nice night. Have a sleep. Yes, Marvin. Que me equivoqué, era insuficient memory, the problem. Y yo le dije que estaba lento. Ajá, por eso dio la respuesta. I'm gonna check for you the pronunciation of that insufficient. That is insufficient. Wait a minute, please. I'm going to look. Insufficient. 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 Is it in, right? Insufficient. 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 The stress is in the third syllable. Fee, right? In the fee.
Insufficient. 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 Okay, teacher, thank you. Insufficient memory. Next is only Guillermo. Okay. Hello, Armando Ramirez from IT support. How can I help you? This, my name is, and I have issues with the CPU. It's too slow to run programs. I see. Let's check if the CPU has enough RAM memory. Okay. I checked the RAM memory and it says, I see. Second, check it is necessary to change the hard disk to save information in the CPU. And the last step is to check the main power connector. Because if we see if that is failing, this reboot the CPU. Thank you. You're welcome. You're ready to work as a maintenance, Guillermo. But you are an agent, right? Yes. Okay, but you know a lot. Mostly men know about technology. Y se han fijado como que los hombres ya traen eso de que son buenos para la tecnología. Ya de nacimiento. Saben de todo, ¿va? Ok, fíjense de que lamentablemente me ya no tengo a personas a quien dejar. Por eso es que me he pasado un poquito también hoy. Y no cubrimos todo el contenido. Desafortunadamente. No lo cumplimos, pero vean, le voy a enseñar lo que teníamos que hacer. Ok, lo del uso del Word. Y este ejercicio que no lo hicimos. Pero yo creo de que sí quedó cubierto. Ahora una pregunta en general a todo el grupo. ¿Sintieron que tuvieron problemas en llenar algo que les costó de lo que llenaron de la plataforma? No, teacher. No, teacher. Easy. Sí, este grupo me ha salido bueno. Gracias a Dios. Porque sí, cada vez que les he preguntado, pues nadie me ha dicho que le ha costado nada. Marlon, usted ya superó algunas cositas que no le... Todo lo iba entendiendo. Sí, bueno, el que más entendí fue el CAM, el WOW, que era en lo que estábamos viendo ayer, de que era de forma... ¿Lo del qué en el CUD? Ah, exacto. Ajá. No era, el call era para forma de como más profesional. Así lo interpreté. Formal, formal. En polite. Polite quiere decir amable. Ajá. It could is more polite and more formal. And can is informal. Había bastante ejercicio, pero en el examen hay bastante, como que en el examen vuelven a salir los mismos que les ponían en la semana, va. Y le vuelven a salir, decir si es que en could. Ay, Dios, yo dije, se van a sacar 10. Porque estaba bien fácil. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, pregunta, todo está bien. Los invito a que terminen el examen los que no lo han hecho entonces. Y... esto sería todo por hoy, ¿ok? Have a nice good night. Teacher. Good night. See you Monday. See you Monday. Still. Good Monday. Good night. See you Monday. Night.